Hola, gracias por estar acompañándome una vez más. Hoy les traigo este video que no es un video así muy alegre, es un poco triste, porque hace unas semanas se vino una calor muy terrible, pero sí, afectó a algunas de mis plantas, que pues a todas las quiero por igual, todas son mis consentidas, y esto me ha dado mucha tristeza, pero igual quiero compartírselos porque en el canal quiero mostrarles lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de mis plantas. Tristemente se llegó el día de lo malo y lo feo y se lo voy a estar compartiendo. Así es que vamos afuera al jardincito y acompáñenme. Miren cómo está mi bugambilia. Se quemó. Ya esto ya lleva varias semanas en esta situación de que se quemó. Nada más que pues no se los había podido mostrar, pero lo que yo voy a hacer es retirarle todo eso seco porque ya no le sirve de nada. Miren cómo quedó la pobre. Muy bien, por aquí ya tengo esta tijera, ya está desinfectada. No le voy a hacer corte en los tallos, nada más le voy a retirar todo esto que ya está seco porque pues de nada le va a servir a la planta, para ver si vuelve a brotar. La verdad es que no sé si volverá a brotar. Voy a mostrarles más adelante qué pasó. Si brota, pues se lo voy a mostrar. Si no, pues yo se lo voy a hacer en otro video. Se lo voy a hacer saber, perdón. Lo que haré es colocarla en un lugar donde ya no reciba sol directo para evitar pues que se termine de secar lo único que va a quedar. Para ver si la hacemos brotar nuevamente. Por ahí tengo otras que también se me quemaron, que ya se las voy a mostrar para que ustedes vean que a todos nos sucede, no es color de rosa la jardinería. Y que sí, mis plantas siempre sufren para este tiempo. Lo más triste es que esta bugambilia ya traía los primeros botoncitos porque ya estaba a punto de florecerme y también se le quemaron. Miren por aquí como que quiere comenzar a brotar. No me había fijado. Eso ya es una buena señal. Espero que... No sé, porque como va a quedar sin hojas prácticamente. Espero que sí logre brotar. Miren, pobrecita. Está tratando de sobrevivir como sea. Sí tiene buenas raíces. No es problema de... Al principio... Ay, perdón por el movimiento ahí. Al principio yo creía que a lo mejor era algún problema de raíz, pero luego estuve escarbándole así para revisar y no, las raíces están bien, el tallo está saludable, que por cierto tiene unas raíces, así es que no, tiene muy buenas raíces, no es problema de raíz, sino que el problema fue quemadura. Muy bien, la he colocado aquí abajo de esta asadora, pero nada más para mientras termino el video. Pero ya después le voy a buscar lugar, más que todo que sea un lugar donde sea como sombra o que quede entre medio de las otras plantas para que eso la motive para ver si logramos que vuelva a brotar. Ya se me estaba olvidando. Quería decirles que de momento no le voy a cortar tallos. Voy a observarla primero, cómo ella va a reaccionar. No sé si va a brotar de esos tallos que se ven así un poco como, bueno, del que le retiramos las hojas. Y si brota de ahí, pues voy a cortar nada más hasta donde vea que yo, hasta donde vea, perdón, que han brotado. Pero primero la voy a observar. Cualquier cosa que yo haga más adelante con ella, de que le haga recortes o algo, se lo voy a saber, hacer saber cuando les dé los resultados de qué pasó con esta bugambilia. Recuerden que el resultado de esta bugambilia yo en realidad no sé qué va a pasar,
No estoy segura si va a volver a brotar. No hagan lo que yo estoy haciendo sin antes saber qué pasó con ella, si funcionó o no funcionó. Hasta más adelante les voy a dar el resultado de sí o no. Miren, por aquí está el hecho que ya está bastante grande, miren. Pero también se me quemó. Miren. Miren cómo está. Se quemó bastante. Miren. Miren cómo se ven las hojitas. No sé si se ven el color real. Pero miren cómo está. Mi pobre lecho. Pero a pesar de todo, miren cómo viene aquí brotando. Miren cómo está esta belleza. Ya no tiene espacio. Le voy a retirar todo lo que se quemó. Muy bien, miren, este ya quedó listo. Lo hermoso de este helecho, a diferencia de la bugambilia, es que este está más frondoso, tiene mucho verde, muchas hojas. Eso le ayuda a, pues, que no fue mucho el. Sí se quemó, pero pues se va a recuperar porque nada más fue quemadura en las partes, prácticamente en las puntas de las hojas. En cambio, la bugambilia, pues prácticamente fue todo. Miren, mi hibiscus también sufrió quemaduras y esto que según el hibiscus necesita mucho sol y todos recomiendan que necesita muchísimo sol, pero hay que analizar el clima, siempre les digo, analicen el clima porque no todas las plantas reaccionan igual y no todos tenemos el mismo clima. Y miren lo que sucedió con mi, por eso lo he colocado aquí en en esta otra área porque antes estaba donde recibía más horas de sol, aquí recibe menos. Las begonias pues no se quemaron, pero las cambié de lugar. No sé si se recuerdan que las tenía en aquella, en esta área. Las begonias ala de ángel. Entonces las pasé para este área aquí también junto al hibiscus que se quemó. Miren por aquí también. Y gracias a Dios no sufrieron quemadura. Ahí están bien. Pero pues de momento lo que yo hago es que no la estoy dejando florecer mucho para evitar que se estrese con tanta calor y estar en floración tan constante. Y está muy preciosa. Por allá está la otra que fue reproducida. Miren, los hibiscus también sufrieron, es decir, los caladium, perdón, también sufrieron mucho. Miren, se quemaron prácticamente más que todo este rojo. Bueno, también este otro. Se le han caído bastantes hojitas porque se quemaron. Ya vienen brotando. Los coloqué a los dos juntos en la misma maceta para que se den un poco como de sombra. Esta también se quemó. Mire. Esta es la que me regaló mi papá en, no me acuerdo, en uno de sus videos que me la dio bien pequeñita. Miren cómo ha crecido. Muy, muy grande. La coloqué aquí. También me le ayuda a darle sombra a los caladium. Pero si observan, pues también sufrieron mucho. Están bastante maltratados los caladium, no son nada parecido a como yo los tenía, porque lamentablemente ha subido mucho la temperatura y prácticamente ya se están dañando mucho. A pesar de todo, llevan hojitas nuevas, pero la temperatura está demasiado caliente, sube muchísimo y eso afecta a algunas plantas. Primer tip que quiero darles y que es muy bueno para evitar que las plantas sufran estrés por esa ola de calor que no afecte las raíces y tampoco va a afectar el follaje, es colocar las plantas juntas, porque esto lo que va a hacer es que entre ellas mismas se den un poquito como de sombra y un poquito como de frescura en el ambiente. Otro tip que quiero darles para proteger las plantas de la calor es colocar una maceta así más, más profunda, por así decirlo, más grande que la maceta de donde esté plantada nuestra plantita. Y la vamos a colocar adentro, miren. Y de esa manera se protegen las raíces de nuestras plantitas
ya que muchas veces, como es mi caso, de tener macetas negras, las raíces sufren más en cuanto al calor, al vapor. Entonces, esto lo que hace es que el vapor llega aquí y es menos lo que llega a las raíces de nuestra planta. Esta es una muy buena idea. Eso es lo que hice con los caladium. Ahí hay dos macetas adentro de esa grande que ustedes ven por ahí. Está la maceta, perdón por el ruido, está la maceta donde están los caladium y está también el de esta. Están en esta maceta que es mucho más grande y de esa manera se están protegiendo las raíces. Y miren, por ahí van los caladium tratando de sobrevivir a esta calor. Saludos para Janet de Jesús, Nancy Bernaldez, Lucy Centeno Cárdenas. A las tres les envío muchos abrazos y les agradezco por estar aquí acompañándome en cada video. Gracias por permitirme contar con su apoyo y les envío muchas bendiciones, muchos besos y se les quiere muchísimo. Muy bien, ha pasado una semana de que yo decidí colocar mis plantas juntas. Aquí, como ven, este desorden que hay ahí abajo es porque según va a llover y las he sacado de los muebles para que reciban el agua de lluvia. Entonces les quiero mostrar qué es lo que yo he obtenido en los hibiscus una semana después de colocarlas aquí juntitas. Y pues miren, esta es la de color rosado. Miren, por ahí trae sus botoncitos. Miren. Y miren cómo está. A ver. Miren cómo está de brotes. Todo esto, ellas se le habían caído, al hibiscus, perdón, se le habían caído todas esas hojas de ahí porque se secaron. De la calor se le cayeron. Pero miren cómo está hoy. Está brotando y ya está floreciendo. Y miren esta, es la de color naranja. Miren, miren por allá. Y miren cómo está de preciosa. Miren qué bella. Está cargada de botoncitos. Es increíble. Aquí nada más recibe, pues podría decir yo que menos horas de sol. Y ya no es tan fuerte porque el sol pasa entre medio de las hojas del otro hibiscus que está más grande, del rosal. Y miren cómo está de precioso. Créanme que si ustedes lo estuvieran viendo de aquí se darán cuenta que está cargadísimo de botones que van a florecer. Miren. Miren este. Este es el que ya casi abre. Miren cómo está. Quería mostrárselo cuando estuviera abierto junto con este otro, pero casi siempre me sucede que cuando abre aquel, este cierra, o cuando abre este, aquel cierra. Pero ese de color naranja con el amarillo no están en la misma maceta. Este que ven aquí es el de color naranja y este es el de color amarillo. Aquel también es de color amarillo, pero miren el de color amarillo cómo está también. Miren, miren ustedes cómo está esta cosita. Miren, por allá en la parte de acá también trae. Miren cómo está. Y este es, miren qué lindo ese color. Miren qué belleza. Y por aquí está el otro de color amarillo. Que miren esta belleza. Igual están cargados de botones. Y esto, utilizando nada más los tips que les he mencionado, que es colocar las macetas juntas, maceta sobre maceta, como les mostré hace ratito, que colocaron la maceta más pequeña dentro de una maceta más grande. Y eso es lo que he hecho prácticamente con los que he podido. Y por aquí les voy a mostrar el otro hibiscus. No sé si logren ver por ahí la cantidad de botones que tiene. A ver. Miren cómo se ve eso allá. Miren. Qué preciosura. Y miren, ya comenzó a abrir sus. Miren el tamaño de esta. Antes el tamaño de esta flor era así. Así salía. Todo por estrés.
Y miren hoy, qué hermosa, miren. Y muy bien, hasta aquí el video. Más adelante pues yo les haré saber qué pasa con la bugambilia. Cualquier cosa yo se los hago saber, si hago algún cambio, miren. Miren hasta dónde está brotando. Si yo hago algún cambio, qué es lo que estoy haciendo con la bugambilia, yo se lo voy a hacer saber. Y le voy a hacer saber que, pues, cuáles han sido los resultados, si funcionó o no funcionó. Pero de momento, aunque sean los hibiscus, he obtenido buenos resultados. Espero tener los mismos con la bugambilia. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Recuerden que los quiero mucho y recuerden activar la campanita de notificaciones.